Mi ex es bien güey. Digo, this is the way. ¿Qué onda, collectors? Bienvenidos a un nuevo video. Este video, la verdad es que me emociona muchísimo porque, como ya les había comentado anteriormente, yo comencé a meterme a este mundo de Star Wars gracias a que conocí Mandalorian. La verdad es que yo ya llevaba meses buscando esta réplica del casco de Mandalorian lanzado por Hasbro el año pasado. Hasbro ha sacado varios cascos de algunos personajes de Star Wars y no solo de ellos, también he visto de Marvel y recientemente hasta de Halo. En el caso de este casco, vi muchas quejas en internet diciendo que estaba muy caro para realmente no hacer nada. Pero bueno, según ya vi en la caja, incluye una luz que le puedes colocar a esta parte del casco y andar acá en modo minero mandaloriano. Ok, no. Vamos a sacarlo. La verdad es que así por fuera de la caja luce impresionante, o sea, tal cual. Parece que le robé el casco a Din Djarin. Aquí en la caja explica esto que ya les venía mencionando, que tiene esta luz removible y también tiene luces en el interior, aunque yo no entiendo como para qué. O sea, al parecer son rojas, pero pues si te lo pones, ¿quién te las va a ver? No sé. Ya lo checaremos en unos momentos. Yo llevo apenas un año comprando figuras de Star Wars y, como les había mencionado en algún video anterior, yo empecé con las Black Series. Y aquí dice Star Wars The Black Series. A mi parecer, entonces, The Black Series es como una gama de coleccionables para adulto. Creo que este pequeñín está igual de emocionado y ansioso que yo por sacar este casco. Aquí ya está el casco fuera de la caja. ¡Wow! O sea, vean esta belleza. Hasbro se lució. Bueno, la verdad es que no he tenido oportunidad de tener en persona los otros cascos que ha lanzado previamente, pero este está increíble. Recordemos que en la serie le hacen su segunda armadura con metal Beskar, que era su recompensa. Y es así, de un plateado muy brillante. Y ¡wow! O sea, ¿qué onda con el detalle de la pintura? Real, pareciera que es de metal, pero pues es plástico. Yo ya adapté la diadema que viene por dentro al tamaño de mi cabezota. Y la verdad es que está bien fácil de quitar. Solo entra a presión y se quita igual así, con fuerza. Estafa, se retira de ambos lados, de aquí y de acá. Ya lo adaptas a tu cabeza y vuelve a entrar a presión y ya está. Llegó el momento más complicado, collectors. Me voy a colocar el casco. Como saben, después de esto ya no podré quitármelo más que para dormir y nadie podría verme porque estaría desobedeciendo al credo mandaloriano. ¡Uy! ¡Guau! Wow. Ella viviendo su sueño de mandaloriana. No sé la verdad por fuera cómo se escucha la voz, pero aquí obviamente pues escucho acá pum 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 rebotando mi eco. Está súper cool porque yo sí puedo ver hacia afuera. Igual y por la luz sí se alcanza a ver un poco mis ojos y todo, pero ya sin la luz, yo creo que nadie me vería. Puedo ir en la calle con mi casco, cubrebocas, en doble protección, y haciendo bizcos o caras a la gente y nadie me verá. Y no pesa. O sea, yo creí que por mi tamaño y todo me iba a pesar, pero la verdad es que no, está bastante cómodo, ligero. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esta parte al casco para colocarle la pila y posteriormente la luz. Yo pensé que haría falta alguna especie de desarmador para quitar esta parte, pero no, todo es a presión. Se quita la pieza y entonces sí necesitamos el desarmador para colocar la pila AA. Aquí está la lamparita y, como ven, es una pieza igualita a la que le acabo de retirar. Entonces entra así y listo. Ahí está, apagué las luces para que más o menos vean la luminosidad que tiene el foquito. La verdad es poquito, pero se ve súper, súper cool. Esto fue todo de mi parte, collectors. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle like y nos vemos a la próxima. Y recuerden, el camino así es.